Canario. Canario es miembro del Partido Humanista Dominicano, un proyecto político que nació aquí en San Francisco, de la mano de Eléxido Paula, mi querido hermano Eléxido Paula, en el cual está Miguelito Gori, está Canario, está su hermano Canario, el abogado. Bueno, hay un grupo de amigos, de jóvenes, que han desarrollado este proyecto de partido, Partido Humanista Dominicano. Quizás el único que tiene una línea ideológica definida en este momento en el panorama electoral dominicano, panorama político dominicano. Buenos días, Nicolás. Placer de tenerte acá. Gracias por venir. Sí, buenos días. Quiero darle un saludo especial a Francis, a Fulvio. Hola. A Amado José Rosa. Hermano, sí, gracias. Qué gusto tenerte aquí. Yo quiero felicitar a Yaya porque ya es abogado y tiene su carnet. Sí, ya lo sé. Sí. A Carolina. Ah, bueno. Buenos días, Canari. Muchísimo. ¿Cómo no? Gracias. Muy agradecido de estar aquí, contento, porque ustedes son todos mis amigos. Canario. Y también un saludo a toda la provincia. Así es. Duarte, que nos están apoyando en este gran proyecto. ¿Cómo no? ¿Cómo tú vislumbras a un diputado? ¿Qué es un diputado? ¿Qué debe hacer? ¿Cómo debe enfrentarse y qué ofrecerle a la nación? Muy bien. Tú sabes que el papel de un diputado es legislar, fiscalizar, supervisar, junto también con las comunidades. Nosotros queremos decir que somos candidatos a diputados por el Partido Humanista Dominicano, PHD. Este partido, como partido, va aliado al PRM y está apoyando a Luis Abinader como presidente y como senador a Franklin Romero. Eso es aliado. Ahora nosotros como partido llevamos una boleta independiente con 5 candidatos. Hemos hecho un bloque de los 5 candidatos para apoyar a un solo candidato dentro de esos 5. Y hasta ahora nosotros somos los que estamos punteros, nos hemos puesto de acuerdo ya por la facilidad y las condiciones que nosotros tenemos. Y así. ¿En qué casilla están, Canario? Nosotros estamos en la casilla 10, recuadro número 3. Es decir, que la persona que vaya a votar por usted debe ir a la casilla número 10 y buscar el recuadro número 3, que ahí va a aparecer su rostro. Exactamente, en el recuadro número 3. Carolina. Yo quiero exponer. Ah, ok. Les decía ya, como tema específico, lo que es la propuesta que perfecto, nosotros perfecto, a eso íbamos. Sí. Ok, adelante, Canario. Mire, Canario. Ustedes saben que nosotros somos pioneros aquí en la provincia de lo que es el ecoturismo. Y ustedes todos conocen lo que fue y es el proyecto ecoturístico El Canario, que ahora tiene otro nombre porque pasó a otra administración. Y en ese sentido, nosotros también somos los pioneros en motivar que se construya la carretera San Francisco-Río San Juan. Yo soy el presidente de ese movimiento carretero, San Francisco-Río San Juan. Eso es una necesidad para la provincia de Duarte y la región. ¿Qué beneficio va a llevar esto a nuestra provincia? De aquí a Río San Juan son unos 40 kilómetros. Y si nosotros partimos yéndonos por Nagua, son unos 160 kilómetros. Vean qué diferencia en distancia. Ahora, ¿qué beneficio vamos a tener? Esto va a dinamizar lo que es la economía de nuestra provincia. Porque van a venir todas estas personas de Río San Juan, incluso a estudiar aquí a las universidades, tanto a la Nordestana como a la... Va a haber un dinamismo económico. Déjame decirte algo, Canario, con el perdón tuyo. Uno de los... funcionarios públicos más interesados en el proyecto fue Franklin, incluso Franklin la Antigua. Franklin, que estuvo haciendo muchísimas actividades, incluyendo una que se hizo en mi casa con un grupo de diputados que vino, una comisión de diputados que vino. ¿Pero Franklin la Antigua o Franklin Romero? No, Franklin Romero, el diputado Franklin Romero.
Y eso tú lo puedes retomar porque probablemente en caso de que él gane la senaduría, pues ya no estaría en la Cámara de Diputados, y si la pierde tampoco. Yeah. Lo que quiere decir que tú podrías ser el relevo en ese sentido. Y tú tienes todavía mucho más conocimiento del tema que Franklin por tu relación con esa zona y con la ecología. Excelente. Y adelante. También en esa zona, ustedes saben que es un proyecto también que se ha estado reclamando aquí por más de 20 años, que es la construcción de la presa sobre el río Boba. Eso va a tener una gran importancia para el desarrollo. Ustedes saben toda la cantidad de tierra que eso va a irrigar en toda esa zona. O sea que eso va a ser un beneficio también para el desarrollo de lo que es la ganadería, la agricultura. O sea, son proyectos... De las dos provincias. Sí, para las dos provincias de desarrollo. Algo importante que yo quiero resaltar aquí, y le invitaba a Carolina que participara con nosotros, con los jóvenes, porque esta candidatura, este proyecto, la juventud se apoderó de ella. Esto se ha vuelto viral. Todos los jóvenes se están agrupando y se están motivando a participar. Usted sabe que los jóvenes estaban apáticos y muy tímidos porque no sentían una ilusión, una motivación, un apoyo de alguien que lo pueda representar realmente. En ese sentido, nosotros estamos escribiendo un anteproyecto. Nosotros tenemos, Amado Rosa, un equipo de abogados donde está mi hermano, que es el asesor y el encargado de campaña de esta candidatura. Y estamos escribiendo un anteproyecto donde los jóvenes tengan una participación única. Por ejemplo, el 35% de los cargos electivos va a ser para jóvenes de 25 a 35 años, incluyendo la candidatura presidencial. Óiganlo bien. Esto ha motivado a los jóvenes. Y yo hago un llamado a todos los jóvenes que se sigan uniendo como lo están haciendo. Porque si todos los jóvenes del país se unen, son los que van a elegir el presidente. Entonces, aquí vamos a tener presidentes jóvenes. También para que los jóvenes se sigan motivando y sientan que aquí hay una voz y un padrino, nosotros estamos proponiendo que el 60% de todos los empleos públicos sean ocupados por personas de 23 a 45 años. El 60%. El 60%. Y el otro 40% ya para los de 45 a los 65. A los 65 años, ustedes saben que ya por ley uno se retira y ya se va de júbilo a disfrutar. Canales, ¿no pudiera interpretarse eso como algo discriminatorio? Pudiera interpretarse. ¿Sabe cómo son los abogados que siempre le buscamos las quintas patas al gato? No, porque vamos a participar todos. Lo que pasa es que la juventud... Pero el limitarlo en términos de edad pudiera ser... Déjame ponerte un ejemplo, porque ya hay un precedente con relación al límite de edad. La Procuraduría General de la República tuvo obligatoriamente que cambiar las normas de el acceso al Ministerio Público porque había puesto que tenía que tener por lo menos 23 años de edad la persona que quisiera aspirar. Y eso nos amenazaron con llevarnos al Tribunal Constitucional y tuvimos que cambiarlo, porque realmente es discriminatorio. Es decir, mira, una gente no puede, hasta que no tenga X edad, no puede hacer tal cosa, porque entonces estamos discriminando. Es bueno que revisen eso desde el punto de vista constitucional, porque pudiera luego esa ley que tú vas a someter y que pudiera hacerse, le puede caer en el Tribunal Constitucional y declararla nula. Pero lo importante que veo acá es que el interés, claro, sí, eso es la parte que debemos de resaltar, porque son propuestas que se afilan y se le da forma. Entonces, es darle esa importancia a la juventud. Por ejemplo, el tema del primer empleo que está en el tapete, que si usted no tiene experiencia, tiene que tener 35 años, 30, tener maestría, pero no tienes experiencia porque nunca te han dado trabajo. Claro. Creo que es muy valorada tomar muy en cuenta a la juventud. Canario, me gustaría ver, o que nos diga más bien, el apoyo que estás recibiendo. Tengo la información de que está en constante actividad. De hecho, hay algunas imágenes ahí que pasamos a producción para que nos hable del apoyo de los diferentes sectores de la provincia. Bien, mire, ahí tenemos en las taranas, me parece que en la pantalla, puede ver. Okay. Algunas que usted nos envió. Mira, nosotros nos hemos estado reuniendo y estamos muy bien posicionados en todos los municipios. Nosotros estamos bien en Arenoso, en La Cole, en Barraquito, en Arenoso, en La Tarana, porque nosotros como partido tenemos una estructura y equipo en todos esos municipios
y distritos municipales, también en Pimentel, en Castillo, en Las Guaranas, y aquí en todos los sectores de San Francisco estamos bien posicionados. Señores, esto se ha convertido en un fenómeno, porque es que es algo nuevo. Y Canario, he conocido su hoja de servicio en la provincia, con proyecto ecoturístico El Canario, con panadería El Canario. Y déjame decirte, es el único candidato que Monseñor Jesús María de Jesús Moya, obispo emérito de la diócesis, se ha atrevido a dar una entrevista y decir que es una buena elección, porque nosotros hemos sido siempre de servicio en la iglesia. Nosotros íbamos a ser también cura y tenemos esa relación con todos los sacerdotes. Todos los sacerdotes, casi de toda la parroquia, se están uniendo a esta causa. Cuando yo le he hablado de cómo se están uniendo toda la juventud a este proyecto, ellos están contentísimos, porque nosotros en sí no andamos hablando de política, andamos hablando de elevar y de despertar la conciencia en la juventud y en esta humanidad. Señores, estamos muy dormidos. Y a veces yo pienso que con este problema del coronavirus se está dando un cambio muy importante, en el sentido que la gente está más humilde, está más reflexivo, y esto nos ha hecho detener a pensar. Entonces, yo estoy contentísimo del apoyo que estamos teniendo. Y ustedes van a ver el día 5 de julio que nosotros vamos a ser los más votados. Nosotros vamos a ser los más votados en esta provincia. Y eso va a ser una gran sorpresa. ¿Por qué? Porque venimos con una iniciativa que es nueva. Es un primer intento con un partido que la gente dice que es pequeño, que si fuera un partido grande hubiera más posibilidad. Pero la ciudad y la provincia no somos tontos, no son tontos. Ellos están viendo los valores humanos, los valores que nosotros tenemos de servicio, la página de servicio, que son los principios del Partido Humanista Dominicano. Ustedes saben que el Partido Humanista Dominicano nace con los documentos de la doctrina social de la Iglesia, donde se destacan lo que son los valores de la honestidad. Canario, sabe usted que usted es candidato a diputado, ¿verdad?, por la provincia completa. Y sabe usted que los votos hay que buscarlos en todas partes, es decir, desde San Francisco de Macorís hasta... desde el Guineal hasta el Guayao. Sí, entonces, ¿cuentan ustedes con la estructura para conseguir esos votos en los diferentes colegios electorales? Sí, ya nosotros estamos trabajando con un formulario 10+1, y este partido tiene estructura en todos los campos, en todos los municipios. O sea que es un partido que tiene su estructura. Además, nosotros como candidato hemos formado equipo de apoyo en toda la provincia. O sea que tenemos una estructura de apoyo excelente. Ahí está la boleta, Canario. Sí, ahí está la boleta. Ah, okay. Oriéntenos sobre la boleta para que la gente sepa cómo votar por usted. Excelente. Estamos bien posicionados y tenemos una estructura completa de apoyo a esta candidatura. Muy bien. Bien, nosotros estamos en la boleta 10, en la casilla 10, en el recuadro número 3. Okay. Ahí estamos viendo, o sea, la presidencial, ¿verdad? Hay tres boletas. Una que es para la presidencial, que ahí nosotros vamos a elegir a Luis Abinader. Hay otra que es para los senadores, que ahí vamos a elegir a Franklin Romeros. Y la tercera, que es para los diputados, que ahí es que todos ustedes, porque yo sé que todos ustedes se van a sumar a este gran proyecto, en la casilla 10, recuadro número 3. Muy bien. Canario, usted es un abanderado de la parte ecológica. Tenemos en la provincia de Duarte los ríos depredados. Hay un saqueo total. Ya le están sacando hasta el alma. Lo están dejando como lodo. Lo que venden, ¿qué? Materiales, Fulvio, ¿a quién que le pagan cuando sacan de los ríos? Bueno, una pregunta. Y no decirle de Yuna, de Jaya, de Cuava y de otros ríos. ¿Qué piensa hacer como diputado sobre eso? Sobre ese desafío. Mira, nosotros somos ecologistas. Probado. Nosotros defendemos lo que es la naturaleza. Y defendemos lo que es la vida y entendemos
la naturaleza en el sentido amplio. Y la respetamos tanto que vemos que la naturaleza en conjunto y el universo, eso es el cuerpo mismo de Dios. Y nosotros mismos somos parte de esa. Nosotros, si ustedes leen la historia aquí, y especialmente de Río Jaya, fuimos los primeros que hicimos la Fundación Río Jaya junto con José Minaya. Nosotros fue lo primero que conseguimos con Antonio Vargas, nuestro amigo que ya partió. Recursos para ese río Jaya, se hicieron limpieza y todo. Pero aquí hay que darle seguimiento a las cosas y cumplir lo que son las normas y las leyes de medio ambiente. Porque aquí se sacan de los ríos la arena, sabe que eso es lo que le da vida. Le sacan también las algas a los ríos, que eso también es muy importante. Perdón, Canario, ahí mantenga la idea. Ahí sí está la boleta, aquí está más de la... Ah, ok, excelente. El recuadro 3, vota 10. ¿Cómo explican un poquito? Está en el número 10 y tu candidatura en el 3. Exacto. En la casilla 10, exacto. Recuadro número 3. Ahí es que estamos. Muy bien. Quisiera aprovechar, Canario, para decir algo a propósito de su entrevista aquí en el día de hoy. Y es que nosotros hemos abogado aquí porque San Francisco promueve el ecoturismo, porque no tenemos playa, ¿verdad? Tampoco tenemos esas grandes edificaciones, por ejemplo, no tenemos lugares que visitar como museos y eso. Y nosotros aquí hemos abogado por el ecoturismo. Y qué bueno que usted es una persona de visión, en ese sentido ha sido de los primeros que ha creado proyectos ecoturísticos. Y ahí tiene la provincia de Duarte una gran oportunidad para llevar al Congreso una persona con una visión ecoturística que pudiera promover proyectos ecoturísticos aquí en la provincia para... necesariamente traer aquí turistas y que eso desarrolle y dinamice el comercio y la economía. Hay un proyecto en la Cámara de Diputados que creo que se cayó porque no fue leído en dos lecturas, que era declarando la provincia de Duarte como provincia, no sé si eran los diputados o era el Senado, pero hay algo de eso. Eso lo Juan Comprés. Eso lo trabajaron... Juan Comprés. Exacto, Juan Comprés lo trabajó. Mira, con un equipo de personas le colaboraron. No, y declarar provincia Duarte, provincia de Coturí. Exacto, Coturí. Y todos ellos colaboraron, los diputados y el senador. Ese proyecto se sometió a partir y motivado del proyecto ecoturístico del Canario. Sí. Exacto. Entonces nosotros ahora le vamos a dar seguimiento para que se le dé importancia lo que es el ecoturismo. Bueno. Sepan ustedes que en ese proyecto ecoturístico, que nosotros somos los pioneros, ahí ya se están beneficiando más de 2.000 gente directa de empleo. ¿En qué sentido? No es que son todos empleados, pero que se benefician indirectamente a partir de ese proyecto. Así es. Pero nosotros tenemos, no sé si tenemos tiempo. Sí, pero ok. Sí. También, ustedes saben que existe la presa de Atillo. Sí. Y que tiene su diseño, pero que todavía no se han hecho las ramificaciones que hay que hacer para que se beneficien todos estos municipios de nosotros aquí en la provincia. ¿En qué sentido? Si se hacen los ramajes son esos canales grandes que bajen para irrigar toda esa tierra y todos estos terrenos de todos estos municipios. ¿Qué beneficio va a tener esto en la agropecuaria? Ahí se va a desarrollar la ganadería, la agricultura. Si nosotros hacemos una gran presa, unos depósitos de agua, que toda esa agua de los arroyuelos vayan a esa gran presa y luego sea reciclable para regar todo ese terreno, nosotros vamos a tener ahí donde hacer la pesca. También se va a desarrollar el turismo, porque ahí van a haber muchos turistas paseando en su barquito, en su jet ski, ahí en Cotuí. Eso en Marce. Pasa en la presa de ahí de Cotuí. Sí. Entonces, exactamente, ahí va a haber mucha ganadería, mucha hortaliza, mucha agricultura. Así o sea es. Que nosotros tenemos la visión de lo que bueno. es el desarrollo de esta provincia. Qué bueno que tenemos que la posibilidad de un ecologista en la Cámara de Diputados, ¿verdad? No, para cerrar, exacto, eso era lo que iba a significar. Ok, entonces te agradecemos infinitamente la presencia que nos haya... No me cabe la menor duda de la calidad de persona y candidato. Esta exacto. es la mejor oportunidad que tiene la población para que no caigamos, como estamos cayendo, a criticar el perfil de los
de los diputados o candidatos y los partidos que han estado en estos días con dimes y diretes sacándole trapitos al sol. No, y que ha venido si esta es la oportunidad que el pueblo vote por una persona sana, con un trabajo hecho aquí en su comunidad y desarrollado aquí, que se volquen a votar por Canario, porque la verdad es que tenemos que ir adecentando las cosas. Bueno, qué bueno que tenemos la posibilidad de Nicolás Canario, un ecologista, humanista y discípulo de Chap Maritime. Muy bien. Gracias, habla de Canario. Un placer. Salvavo. Tú hablas de Salvavo. Canario, un placer. No, Tomás Moro, son los desarrolladores de las teorías humanistas, del humanismo cristiano. Yo quiero luego sentarme con Canario para hablarle sobre mi proyecto de la ruta ecológica. Muy bien. Aquí sería del aguacate. Sí, gracias, Canario, dime. Yo quiero agradecer a todos ustedes esta gran oportunidad. A tu orden siempre. Y a Julio Vargas, también, que facilitó esta entrevista. Y hacerle un llamado a la población. Que ahora es que se va a dar el verdadero cambio con un verdadero candidato que encarna y que va a ser la unidad en la provincia, que va a ser la voz, que va a unificar todos los candidatos y todos los diputados, todas las iglesias, todos los credos, todos los partidos, para que haya una voz en la provincia de honestidad y seriedad. Porque si ustedes dan cuenta, nosotros aquí no tenemos un líder que unifique todo, cada quien por su lado. Así es. Llegó la oportunidad de nosotros hacer el verdadero cambio. Así que así vamos a unir todos en este gran proyecto. Muchas gracias. Un placer. Muy señores, bien, vámonos a la pausa. Regresamos en breve. No se vayan. Todavía queda más contenido del programa de mañana. Sí.